De todos es conocido que la Isla del Hierro es un importante productor de piña tropical, la variedad roja, aunque se cultiva algo de la M2 o dulce, como se denomina. Pues en la Isla del Hierro está la SAT, Sociedad Agraria de Transformación, que más piñas produce en Europa. Es la SAT Frutas del Hierro, que preside Pablo Carmona, que comercializa unos 400.000 kilos al año y cuya producción se distribuye principalmente en toda Canarias. Una SAT que ha luchado contra el fraude, la importación ilegal de piña y frutas subtropicales, porque como ustedes saben, está prohibida su entrada en Canarias. Pablo Carmona es también el máximo responsable de la Organización Profesional Agraria Regional, PALCA, en la Isla del Hierro, y con él hemos hablado de cultivos, agricultura y las necesidades de agua. Sí, haciendo un poquito de historia, la piña fue un cultivo alternativo al plátano. Al principio de los años 80 fue cuando se decidió poner este cultivo, ya que la platanera al aire libre, que en ese momento no existían los invernaderos, todos los años los vientos del sureste se los arrasaban. Entonces buscó un cultivo alternativo, que en este caso se pensó en la piña tropical. Desde ahí se empezó. Y bueno, de momento sí, se va adaptando el cultivo, sobre todo a la variedad roja española, que es la mayoritaria que tenemos aquí, aunque últimamente el mercado está demandando también la MD2, o como se llama vulgarmente, la dulce, pero nosotros aquí en el Valle de Frontera, pues la verdad que nos cuesta mucho que se adapte esa planta, ¿no? Pues la verdad que estamos pasando una buena racha en la cuestión, pues sobre todo la piña tropical aquí en el Valle del Golfo, debido a que llevamos 2 años que el cultivo de la piña tropical, o mejor dicho, la fruta está cotizando bien para el agricultor, o sea, se le está liquidando unos precios rentables para el agricultor. Y la gente se ha animado, sobre todo también jóvenes agricultores que se están integrando en el cultivo. Y bueno, en principio, como digo, sobre todo la piña tropical está muy bien ahora mismo en el Valle de Frontera. Ya que estás nombrando el relevo generacional, sí que hay un problema, sobre todo algunos cultivos, sobre todo el cultivo de la vid. Muchos cultivos se han abandonado porque ya los padres o los abuelos mismos ya lo dejaron y los jóvenes no quieren entrar en ese sector. En la piña, la verdad que la gente está animada. Como decía antes, hay jóvenes agricultores que se están integrando en el cultivo. Por lo tanto, ese problema del relevo generacional posiblemente en la piña no se note tanto. Otro de los problemas que tenemos, pues como en todas las islas, el agua, aunque hay agua, pero se está buscando fórmulas de gestión más eficientes. Aquí ahora mismo hay proyectado una nueva red de riego en el valle, en la cual pues se va a automatizar, se va a hacer un depósito intermedio que riega el 70% de la superficie de esa cota hacia abajo. Y después, pues bueno, lo demás más o menos se va paliando todos los inconvenientes que están saliendo. Otro de los problemas que siempre hemos tenido, y sobre todo con la piña tropical, son las entradas ilegales, que es una de las demandas que siempre ha tenido, y sobre todo Palca, demandando que las autoridades hagan cumplir la orden del año 87, porque es un perjuicio muy grande que se está ocasionando a la agricultura, no solamente a la piña, sino también a otros productos, por la entrada masiva de plagas, ¿no? O sea que es otra de las demandas que los agricultores también exigen que las asociaciones tomen cartas en el asunto en eso. Bueno, al principio, como si desconocen lo que el significado que tienen las asociaciones agrarias, pues está un poco reacio siempre a asociarse, ¿no? Pero cuando se les explica el cometido que se desarrolla, pues sí, entran, porque se les explica de que realmente las instituciones lo que llaman son a las asociaciones, a los representantes de las asociaciones, no van a llamar agricultor a agricultor para saber su problemática. Aquí en el Hierro, Palca está bien asentada, ahora mismo hay 150 afiliados aproximadamente, y posiblemente sea la única asociación que ha apostado por la Isla del Hierro.
aparte, bueno, Palca ya está presente prácticamente en todas las islas como una asociación agraria regional. Y aquí el Hierro fue la segunda isla donde se instauró Palca. Primero fue La Palma y después el Hierro. Y la gente, o sea, los agricultores, pues sí, lo han aceptado y están entusiasmados con que Palca les defienda. Los agricultores en ese aspecto son bastante conservadores, no les quieren cambiar por lo que pueda venir, ¿no? Pero cuando se les asesora bien y usan sobre todo productos nuevos o los riegos, se van cambiando también los riegos y todas esas cosas, pues sí, ya ellos ven los resultados y desde luego que cambian, ¿no? Bueno, el futuro, los cultivos que tenemos aquí en el valle, sobre todo, como digo, la piña tropical, de momento es prometedor. O sea, si no nos cambian el estatus, sobre todo de los mercados, pues de momento va bien. Y es que ahora mismo las plantaciones que tenemos en frontera, que es el 90% de las producciones de Canarias, todavía posiblemente hay épocas del año que no abastecen todo el mercado, por lo tanto hay todavía futuro y hay margen para seguir plantando piña tropical, ¿no? Eso, hombre, lo que pasa es que también hasta ahora, como no hay suficiente producción como para abastecer todo al 100% el mercado, el todo vale. Cuando haya más plantaciones y más producción, pues se puede hacer mejor selecciones de fruta. Se pueden hacer otras cosas, que hay que ir innovando también precisamente en la comercialización del producto, ¿no? Si los puestos de inspección fronteriza o PIF fueran lo que tienen que ser y se persiguiera más el consumo de piña importada, la producción de este cultivo en el Hierro y Tenerife crecería de forma considerable, y el Hierro es hoy una isla cuyo cultivo básico para los ingresos económicos de muchos herreños es y seguirá siendo la piña herreña.